Oración de sellamiento con la sangre de Jesucristo. Esta oración la recomendamos hacer cada día al levantarnos, antes de salir a nuestros trabajos, a nuestros estudios. También la podemos hacer hacia una persona que vaya a salir de casa, que vaya a salir de viaje. Recomendamos poner mucha fe en esta oración, ya que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos libra de todo mal. Gracias a ella hemos sido librados del pecado. Señor, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Arcángel y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa y a todos los que habitan en ella. Las personas que el Señor enviará a nuestro hogar, y así como también los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos la tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes y pisos, el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, a las personas, empresas o instituciones con las que vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que utilizamos. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes que están cerca de nosotros. También sellamos los dirigentes de nuestra nación, para que tu paz y tu corazón reinen en ellos. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Que sea la sangre poderosa de Jesucristo el que sella toda tu familia, tus amigos, tus conocidos. Y que sea la sangre de Jesucristo que purifique tu corazón y los corazones del mundo entero. Si te ha gustado nuestras oraciones, te pedimos que nos ayudes a compartir, ya que hay muchas personas que necesitan oración. Te agradecemos por orar con nosotros. Dios te bendiga.